Good evening. Good evening, teacher. Good evening, teacher. Good evening, teacher. Welcome back. Bienvenidos otra vez. Ya estamos solamente una clase más para terminar. Espero que los que estén aquí presentes ya hayan terminado lo que se les pidió en la mañana. Ya lo terminaron, ¿verdad? Ya has dicho. A más tardar ahora a la una Sí, tienen que haber determinamos. terminado, de finalizar. Ok. Vamos a ver. Qué poquitos se están conectando. Ok. Para ahora vamos a terminar okay. Okay. ¿Quién se recuerda de qué estábamos hablando ayer? A ver, ¿quién me dice? ¿De qué estábamos hablando ayer? ¿Se recuerda? Do you remember about the topic? ¿Se recuerdan del tema que estuvimos hablando ayer? ¿Me escuchan, verdad? ¿O no me escuchan? Sí, se escucha, teacher. Okay. No estamos hablando del. Ah, pues sí, ahí está en la presentación. Del was, el were, el verbo vivir en el pasado y en presente. Yes, thank you. Sí, así es, de eso estábamos hablando. Estamos siempre con el simple past. ¿Qué me dicen los demás? Además, del simple past, además de los verbos regulares e irregulares que vimos en la clase de ayer, estuvimos discutiendo sobre, a ver quién me dice. What was the last class about? Ajá. Tan tímidos hoy. ¿De qué trató ayer la clase? A ver los que estuvieron. Y los que no estuvieron, pues, ni modo. Y los que Hubo clase estuvieron, ayer. pues. Hubo clase ayer. Perdón, anteayer, es que ando perdida. Se me hace que ayer fue, y fue asueto, el martes. Ajá. Nobody. ¿No se recuerdan de la clase del martes que estuvimos discutiendo? Ah, ¿se acuerdan? Ya les voy a empezar a hacer preguntas individuales. A ver, no me recuerdo si estuvieron todos. No, habían poquitos del martes. Era cómo responder en forma positiva y negativa usando el verbo to be en el pasado. Yes. Thank you, Juan. Solo Estamos uno me juntos. estaba diciendo. ¿Qué pasó con el resto? Son 14 los que hay. Ajá. Vamos a ver. Si no me quieren hablar, escríbanlo en el chat por lo menos. Si no quieren participar así hablando. ¿Yes? ¿De qué fue la clase de la clase pasada? A ver, remember, casi no les pregunto esto, pero como ya estamos para finalizar mañana vamos solo con el examen final, un pequeño, primero un feedback y luego el examen para ver cómo lo contestamos. Y
el feedback que se va a dar de todo lo que se vio en ese módulo. Ahora, yo les pido un feedback de la clase pasada, que fue el martes. Gracias, Juan, porque él ya me dijo dos veces de qué trataba. De acuerdo a lo que dijo Juan, aquí su compañero, los demás me pueden decir de qué me estaba diciendo acá el compañero, sobre qué estábamos hablando. Si los que no estuvieron presentes, pues no, no les he dicho nada, ¿verdad? Pero si han visto la clase en YouTube, ahí sí están pendientes, ¿verdad? Lo pudieron observar y se pudieron recordar de lo que estuvimos viendo. Vamos a ver cuántos hay. Sí, teacher. Buenas noches. Buenas noches. La clase pasada vimos el was que se emplea para la forma singular. Yes. El were se emplea para la forma plural. Vimos cómo estructurar, digamos, una palabra, una oración afirmativa. También cómo se contesta a esa oración afirmativa en Yes. forma negativa. Y hicimos un ejercicio prácticamente el que tiene usted ahorita en la pantalla. Sí, así es. Bueno, gracias, Cecilio. Muy bien. Gracias a los que han participado. Están pendientes, ¿verdad? De eso estuvimos hablando. Casi siempre yo les doy el feedback, que ustedes se recuerdan, a ver si es verdad que aprendieron. Se recuerdan, ¿verdad? De la clase pasada, que fue, yo les dije ayer, pero digamos que fue, ayer fue martes, digamos, supongamos, porque fue la última clase que tuvimos, pero ayer no, no hubo clases. No se preocupen los que sí están preocupados ahí diciendo que sí hubo clases. No, no hubo clases. Fue Día de la Madre, fue asueto. Así que, vamos a ver, ¿quiénes no estuvieron en la clase del miércoles? Creo que todos estuvieron los que están acá. Yes. Están bastante tímidos ahora, no quieren ayudarme a participar. Vaya, entonces vamos a ver acá. Vamos, esta fue la actividad que estuvimos haciendo. Del to be, ya saben que el to be es el verbo cero estar en español. Y lo estuvimos viendo en simple past. ¿Cuál es el simple past del to be? A ver quién me dice. Esa sí está fácil. Was Was and were. Yes, very good. Entonces, el verbo to be en pasado es was y were. Y como decían sus compañeros, de la forma que se. ¿Cómo vamos a saber cuál es para singular y cuál es para plural? El compañero lo dijo acá, Silvio dijo que was era para singular y were para plural. Entonces, estuvimos. Repasando, ¿verdad? Otra vez las oraciones con was y con were. Estamos viendo las negativas, las interrogativas. ¿Cómo se forma una oración interrogativa con was y were? A ver, ¿quién me dice? ¿Cómo se forma una oración interrogativa con was y were? A ver si se recuerdan. Lo pueden escribir ahí en el chat, si no lo quieren decir, lo pueden escribir en el chat. Ahí. Primero, ¿qué tiene que ir en el interrogativo? Con was y where. No con did. El verbo. El El sujeto. verbo auxiliar. Verbo. ¿Cuál verbo? ¿Cuál verbo? ¿Cuál les pregunto yo? Porque El verbo. hay muchos verbos, ¿verdad? Por ejemplo, tire. Puede ser tire. Por eso les pregunto, ¿es verbo? ¿Es auxiliar? El verbo auxiliar, perdón. El sujeto, a ver en el chat, no me han respondido. No están en la clase ustedes, qué barbaridad, mi El compañero. auxiliar did. Con was y were. ¿Qué pasó aquí? Y lo Teacher, fuerte ¿sería en tendrá forma de riqueza pregunta? a su alma Sí, en forma de señor, pregunta. Misericordia ¿No tendría que ir con las sea W tormenta, equation? sí. El impío hace obra Escuchen bien mi falsa, pregunta. Padre. Escuchen bien, yo les estoy preguntando, escuchen. ¿Cómo formamos una pregunta? O sea, ¿cómo formamos una oración interrogativa, una pregunta
con was y were. Con to be en pasado. Con el past of be. Es decir, was o were. Podría ser, was she from Italy? Yes. Es lo mismo. Yo les estoy diciendo cómo se forma. Las preguntas con was y were, obviamente, tienen que comenzar con was y con were. La pregunta, porque estamos hablando del to be, was y were. Por lo tanto, esas, miren, qué bárbaro. ¿Quién me puede coger la voz en francés? Acá, ¿eh? Les voy a mostrar. No, francés. Acá está. Uy. Permítanme. Adelante, está bien. Permítanme un momentito. Estas son las WH. Aquí están, miren. ¿Cómo, cuando alguien, si alguien les llega a preguntar, ay, ¿cómo voy? ¿Puedo formar una pregunta en inglés, pero con el to be en pasado? O sea, con was y were. Ah, vengo yo. Y les digo, para formar una oración interrogativa con el to be en pasado, primero digo acá, miren, tengo que poner el auxiliar was o were, es decir, el verbo auxiliar was o were al inicio de la oración. Luego sigue el sujeto más el complemento y el question mark. Ya, si yo les digo de la otra forma, ¿cómo formo una pregunta, una WH question con was y were? Ahí sí me van a meter cuáles. Estas de acá. Miren, yo les mostré y les dije, cuando queremos hacer, formar una pregunta con WH question, pero con el verbo to be en pasado, lo primero que se hace es que se pone la WH question al inicio de la oración, más, dice, el verbo to be en pasado, es decir, was o were, más el complemento y el question mark. Simple y sencillo. En esto de las WH questions siempre tienen que ir al inicio. Después va el auxiliar was o were. Pero en el caso contrario que les preguntaba yo, pues solamente cómo se forman las questions con was y were. Ahí mismo les doy yo la pista. Was o were siempre tiene que ir al inicio de la question, de la pregunta tiene que ir al inicio. Como lo hicimos con did, que ese era el pasado simple, el simple simple. Entonces, formamos las questions primero con el auxiliar did, que es el mismo para todos los sujetos. En cambio, was y were no lo es para todos los sujetos, miren, no es el mismo. Entonces, did en cambio sí lo es. Con did, en vez de poner acá, les voy a poner aquí. Uy, perdón, mira. Vamos a ver, veamos acá. Acá. Creo que lo tengo por acá, se lo puedo buscar. Eso fue en otra diapositiva que se les presenté. Porque estábamos viendo el did también. Vamos a necesitar hacer ese feedback porque ustedes no me quieren ayudar y no se recuerdan. Vamos a ver acá. ¿Cómo formábamos? Miren. Acá está, miren. Miren. ¿Cómo hacer una oración simple con yes, no question? Sería, miren la estructura. En este caso, es de la simple. Primero agregamos el did, más el sujeto, más el verbo y complemento, más el question mark. Estas siempre son del pasado. Yes, simple past, pero con el auxiliar did. Y podemos observar aquí, todas las preguntas al inicio deben de llevar did. Al inicio, ¿verdad? Y digo, did you, el sujeto siempre tiene que ir de secundario. Luego pongo el verbo, que les dije yo, el verbo no cambia su forma porque ya está el auxiliar que indica pasado, les decía yo. ¿Se recuerdan, verdad? En cambio, también podemos hacer oraciones en inglés
sobre el pasado con, permítanme dónde está, con el was y were. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Este que estuvimos discutiendo estos últimos días atrás y se los mostraba. Entonces, vamos a ver aquí este ejercicio de acá. Dice, une las preguntas con las respuestas. Digo yo, acá, pueden observar ustedes de que todas esas preguntas, ¿qué es lo que tienen de especial? A ver, ¿quién lo puede notar? Some questions. W question. WH question. WH question. WH question, yes. Todas comienzan con la WH que se le dice, ¿verdad? Así en español. Miren, pues, when, where, when, how, who, what, and why. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Me van a ayudar ustedes. Perdón. Me van a ayudar a unir las respuestas con su, perdón, la pregunta con su respuesta correcta. Por ejemplo, en la primera dice, when and where were you born? ¿Qué es lo que dice esa pregunta? A ver, translators. When, ayer les, perdón, el martes les enseñé para qué usamos cada una de las WH questions. ¿Qué es lo que ¿Cuándo y preguntan? dónde ¿Cuándo y dónde naciste? Entonces, por lo tanto, la respuesta sería, what letter? ¿Qué letra sería la respuesta? A, B, C, D. Letter C. Letter C, yes. Está preguntando, ¿cuándo y dónde naciste? Y le dijo, le voy a contestar, I was born in 1983 in Hiroshima, Japan. Vamos a ver si está correcta. Yes. La second, where did you grow up? ¿Qué significa esa? F. ¿Dónde cuestas? Letter. Letter Letter F. F. Yes. F. Tienen que buscar la palabra clave, acuérdense. Miren, pregunta. No, Where did you grow up? Podemos observar que la primera tiene el was y el were, el to be en pasado. Y la segunda tiene el simple, que se lo condí. Ay, aquí pregunta, ¿dónde creciste? Le dice. Y le dice, le responde, I grew up in Tokyo. Yes. Number three. When did you start school? What letter? sí. G. When did you start school? Está preguntando, ¿cuándo comenzaste la escuela? Y luego, G. letter G, correct. G. G le está preguntando. Y dice que yo entré al primer grado en 1989. Yes. Number four. How old were you then? A ver, ¿qué Letter significa? A. A. Ajá, ¿Qué yes. edad Pero ¿qué tenía sí? cuando Ah, nací? yes. Correcto. Was six. ¿Qué edad tenías en ese entonces? Yo tenía 6. Number five. How was your first day at school? Letter Letter B. It was H. really shy. H. How, pregunta, manera. Letter H. Recuérdense que les It dije, was a how, little pregunta, manera. Yes, sería H. age. Está preguntando la manera, dice. ¿Cómo? Dice, how was your first day? ¿Cómo fue tu primer día? It was a little scary. Fue un poquito así, que tenía miedo. Yes, por ser el primer día. Number six. Who was your first friend in school? Who es pregunta para quién? Una persona en específico. ¿Cuál sería la respuesta? Y Letter D. sí, dealer D. Y, yes, ¿quién fue tu primer amigo en la escuela? Her name was Yumiko. Su nombre era Yumiko. Number seven, what was she or he like? Letter B. Letter B. Letter Maestro. Está B. preguntando cómo era ella. O sea, su temperamento, su carácter, dice que ella era muy tímida. Yes.
And the last one, obviamente, ya la tenemos aquí. Why did you take this class? E. ¿Por qué esta clase, dice? Letter E. Letter E. My English teacher wasn't very good. Mi profesora de inglés no era muy buena, dice. Bueno, entonces así es que podemos observar acá las WH questions, ya sea con was, were o con el simple past, simplemente con did. Vamos a ver, vamos a llenar estas mismas, solo unas cuantas cambian en la siguiente, pero con su información. Vamos a ver, ¿qué es lo que dice? Answer the following questions with your own information. ¿Qué es lo que van a hacer? Este es un ejemplo que yo les pongo. Es mi ejemplo, por ejemplo. Este valga la redundancia. Y digo yo, me pregunta, where did you grow up? Me está preguntando, ¿dónde nací, dónde crecí yo? Y yo le pongo, I grew up in San Miguel. When did you start school? I entered first grade in, aquí me equivoqué, in 1998. How were you in 1998? I was 6 years old. What was your major in college? It was English. How was college? It was a wonderful time. It was great. Entonces, ustedes qué es lo que van a hacer. En el chat me van a escribir acá las preguntas y me las van a tener que contestar. Yes. So, 1, 2, 3, 4, 5. La primera dice, ¿dónde crecieron? Y la van a responder tal y como está aquí, solo le van a cambiar el lugar, the place. Luego la segunda, ahí es, depende de cada quien, porque yo estaba bien cipota, porque nací en el 98 ya estaba en primer grado. Entonces, ¿cuándo empecé yo a la escuela? En mi caso fue en el 98. Y la tercera dice, ¿cuántos años tenía en el 98? Yo tenía, obviamente para todos ustedes es diferente los años y se los van a tener que poner, ¿verdad? What was your major in college? Y la siguiente es, ¿cuál fue su grado en cuando fueron a la universidad? ¿De qué? Ingeniero, licenciado, técnico, ¿cuál es el otro? Doctor, etcétera, ¿verdad? Y la última les pregunta, how was college? ¿Cómo fue la universidad? No digan college, no me digan que es colegio porque no lo es. College es universidad, así se dice en inglés. Es como que digan university también. Entonces, college es universidad. Y aquí les pregunta, ¿cómo fue la universidad? ¿Cómo los trató la universidad? Si fueron o no fueron, pues inventemos ahí algo, ¿verdad? Por ejemplo, acá pongo yo que fue un, para algunos pueden decir que fue uy, maravilloso, así como aquí lo tengo yo, wonderful time. Pero otros me podrían poner también que fue una experiencia horrible, no les gustó mucho, etcétera. En ese caso van a poner it was a bad time, it was terrible, I didn't like it, etcétera, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Van a empezar a poner sus preguntitas acá en el chat y las van a responder. ¿Yes? Vamos a ver, pero con su información. Y los voy a estar esperando aquí en el chat para ver si me las escriben. Son 17. ¿Qué poquito se conectaron hoy? Empecemos entonces. Si tienen alguna duda, pues pregúntenme. Yo estoy aquí para aclararlas. Gracias.
Entonces, solo la respuesta está bien. No es necesario que vuelvan a escribir las preguntas, solo que pongan las respuestas y con su propia información, así estará mucho que mejor. Para que no escriban tanto. Yes. Yes. Where did you grow up? En Zacatecoluca. Muy bien. Esa ya está nice. Y luego pueden poner number 1, number 2, number 3, así para que no pierdan el orden. Y si, o si las quieren escribir todo, no hay problema. O solo la respuesta, también no hay problema. I grew up in San Salvador. Yes, very good. Recuerden, se tienen que escribirlas todas. Si pueden un solo mensajito, mándenlas todas. I grew up in San Salvador, la mayoría en San Salvador, muy bien. En un solo mensajito me las pueden escribir todas o una por una, pero que no se les pase ninguna. Son cinco. There are five questions. Recuerden, solo le van a cambiar la información. Esta información es mía y ustedes le van a poner su información, el lugar, el año, cuántos años tenían y el grado que sacaron. Luego, si no les parece, pueden poner lo mismo wonderful or great. O si no les pareció buena la universidad, pues pueden poner bad, adjetivos así que describan que fue algo feo. It was bad time, it was terrible, I didn't like it, les dije también. You can also put that in the message. I entered first grade in 19. Yes. Ok, ya les van poniendo muy bien. Alfredo. Ok, guys, traten de responderlas todas. You need to answer. Oh, I entered first grade in. Yes. ¿Qué pasó con los demás? Siento que se están tardando mucho. Teacher, ¿cómo podría poner? Técnico en mercadeo. ¿Cómo las cosas? Marketing nada más. It was marketing. Okay, thank you. Solo le van a poner la pista de lo que es, por ejemplo, les dije yo, marketing, English, arts, science, history, engineer, puede ser el otro, architecture, etcétera, ¿verdad? ¿Cuál es el otro? Marketing, business también. Ahí hay variedad. Vamos a ver. En 1900 no había nacido. Ok. Where I grew up in Huayua. Very good. I was 7 years old. Yes. Aquí me la llaman desordenadita, pero como no, ahí vamos. Con tal de que me las respondan todas. Ok, ya se han tardado un poquito. ¿Qué pasó con los demás? Entonces les voy a preguntar así individualmente. I grew up in Sonsonate, entered first grade in school. Yes. Thank you. Yes, it was math. Yes, thank you. Grew up in San Salvador, entered first grade. I was 7 years old. I was technical. Yes. I was interesting and pleasant. Muy bien. Very good. Victor, that is great. It was counter. When did I enter first grade in 1996? Very good. Okay, guys. Tenemos que terminar ya esto para pasar a la siguiente. Se me está echando el tiempo de las manos. Media 8:28. What happened with the rest?
Vamos a ver, están todos con la cámara encendida. I was 6 years old, it was math, it was wonderful time. Okay. ¿Quién más? Bueno, estamos aquí y como que no me quieren participar. Vamos a ver, necesito avanzar. Estoy en esta ya. Tengo que avanzar porque ya estamos, ya mañana solo necesito estar ya en el examen. Vale, vamos a ver acá. How old were you? I was 6 years old. Ay, miren, en esta parte es que creo que no me entendieron. Yo no les estaba preguntando que... Ah, sí, está bien. Ah, pues. Vamos entonces. Ya no me participaron más. Vamos a continuar entonces con la siguiente. Con the next topic. Vamos a ver el último. I grew up in Cojutepeque. I entered first grade in 2003, I was 7 years old. Very good. Thank you. Vaya, ahora vamos con los school days. Eso es vocabulary. Eso es vocabulario. Vamos a ver. Los días que estuvimos en la escuela, dice. Y tenemos vocabulario aquí de classroom, college, elementary, gym, high school. Aquí me faltó history, junior high, lunchroom, math, physical education, playground, and science. Ustedes me van a ir ayudando acá a ir poniendo cada uno, yes, a ir poniendo cada uno de estos, de estas palabritas en las, en los cajoncitos según pida. Por ejemplo, acá, clases. ¿Cuáles son las clases que se ven aquí que se pueden poner acá? ¿Cuáles son los tipos de escuela? ¿Y cuáles son los places y el vocabulary? Entonces, en el primero de clases, ¿cuál de este vocabulario de acá, de las palabras que tengo acá, podría ir en clases? A ver quién me dice. History. History, yes. ¿Cómo que no? Math. History, Ciencia. math, Math. Physical education. yes. Science. Education. Solo esas están. History. Como pueden observar, perdón, observar, solo hay history, math, Science and Physical Education. Esas cuatro son las clases, o sea, las materias, se podría decir. Ahora, de los tipos de escuelas, tenemos las school. Tenemos, a ver quién me dice. Elementary, college, Elementary, junior yes. high, Junior high. college, junior high. En high school, solo esas tres. Yes, tenemos elementary, que elementary significa. College, college. College me faltó, no, college es ya A place. a 6. No. Entonces, las escuelas, en las escuelas está desde las elementary, los junior high y las high school, están divididas, ¿verdad? En Estados Unidos más que todo, aquí es lo mismo, una sola. Entonces, cuando decimos elementary schools, son aquí como que les decimos el primer ciclo, allá es escuela primaria, donde van los niños los niños bien pequeñitos. Esas son las elementary schools allá en Estados Unidos. Tenemos la junior high, que es la secundaria, ¿yes? Y la high school, que es aquí como le decimos el bachillerato, ¿yes? Esas son los tipos de escuelas que hay en the USA. Tenemos acá dentro de los places. A ver si me ayudan ahí, si Classroom, va. Ahí primero va classroom, obviamente, es un lugar. Luego, college, college, yes, gym, la universidad, gym, yes, lunchroom, 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 and playground. playground. Ya no hay más, ¿verdad? Yes, solo eso. Entonces, dentro de los lugares podemos observar, dice, obviamente el classroom es un place. College, que es la universidad, es un lugar. El gym también. Lunchroom, ¿qué es? Vamos a ver si me dicen. Donde Lunchroom. se ingieren los alimentos, como el Yeah. comedor. El comedor, No. El comedor, podría ser la cafetería, también se le puede decir.
¿Cuál otro nombre le dicen allá en Estados Unidos? El comedor, ahí donde almuerzan, ¿yes? Y el playground, ¿qué es playground? A ver. ¿Qué El me área de dice? juego. Es el área de juegos. Es más que todo para los elementary and high, en los junior high. Este se ve el playground más que todo, porque es para que jueguen los niños, ¿ya? ¿Sí? Ok, vamos a ver entonces. Van a repetir ustedes después de mí, after me, los lugares acá. Pues yo lo voy a decir una vez, ustedes lo van a repetir, ¿ok? Ok, vamos a empezar con classroom. Repeat. Game. Classroom. Classroom. Repeat. ¿Escuchen todos? Classroom. 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 Home. Classroom. 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 Yes. College. 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 No escucho muchos. Elementary. 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 Jim. Jim. Eso está fácil. Jim. 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 Ok, ¿qué pasa con el resto? Vamos a ver. High school. Jim. High High school. school. High High school. school. High school. High school. High school. High High school. school. History. 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 Junior high. Junior high. Junior high. Junior high. Junior high. Junior Junior high. high. Yes. Lunch room. Lunch Lunch room. room. Lunch Lunch room. room. Repeat. Lunch room. Los demás creo que no Lunch room. Lunch escribieron. room. Lunch room. Lunch room. Lunch room. Math. 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 Physical education. Physical Physical education. education. Physical education. Physical Physical education. 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 Playground. 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 Yes. Playground. Playground. And el último es science. 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 Ok, very good. Vamos a ver. Vamos a pasar a la next one. Ahora, vamos a ver. Find out about your partner's elementary, junior high, or high school days. Ask these questions, then tell the class. ¿Qué es lo que vamos a ver para que nos quede tiempo? Este es. Permítanme. A ver, creo que sí me va a quedar tiempo. Bueno, vamos con esto entonces. Vamos a ir en parejas. ¿Qué es lo que van a hacer? Ahorita solo hay 16. Le van a preguntar a su pareja, porque ahora sí lo voy a hacer en pareja, las demás preguntas, que valgan la redundancia. ¿Qué le van a preguntar? Por ejemplo, yo le voy a preguntar a Cecilio, what classes did you take? Y él me va a decir, por ejemplo, cuando estuvieron en en el tiempo de la escuela, cuáles fueron las clases que llevaban. Por ejemplo, math, science, physical education, ¿cuál era la otra? Language. Language, yes. Social studies, ¿cuál History. otra? ¿Cuál otra me dijeron? Philosophy. Filosofía, ajá, en Estados Unidos se ven hay variedad de clases, entonces, eso es lo que le va a preguntar. Vaya, se lo pregunto primero a Cecilio y luego así viceversa. Cecilio me pregunta a mí, así van a ser las parejas, ¿ok? Luego van con la segunda, What was your favorite class? ¿Cuál fue su clase favorita? Yo le voy a decir, Ah, my favorite class was English. Why? Because I like English. Because I like doing, si le gusta matemática, I like doing operations. ¿Cuál sería la siguiente? What was your least or favorite? No.
What was your least tomar un pantallazo de la computadora. En este caso, pregunta, ¿cuál fue la que menos te gustó? A mí la que no me gustaba era más matemática, porque it was boring, puede ser, ¿verdad? Who was your best friend? ¿Quién era mi mejor amigo? And it was María, un ejemplo. Who was your favorite teacher? My favorite teacher was Nelly, se puede decir, es un nombre. Why? Because she was a beautiful person, pueden decir. Who was your favorite teacher? Disculpen. Entonces vamos a la siguiente. Where did you spend your free time? ¿Dónde pasaban su tiempo libre? Por ejemplo, en la cancha, en la biblioteca, haciendo las tareas, en su grado, etc. What did you like best? A ver, creo que tiene aquí. Vamos a llegar entonces hasta 1, 2, 3, 4, 5, hasta esta. Sí, porque esta creo que se me... Aquí, estas serían. Bueno, vamos a ver cuánto tiempo queda. 40. Y hay 16 participantes. Bueno, lo vamos a hacer mejor de un solo así, porque en los breakout rooms siento que me tarda un poquito más. Ahora, lo que vamos a hacer es que voy a ver cuántos participantes, vaya, los voy a llamar para ver si están ahí. Don Cecilio, ¿está ahí? Aquí estoy, teacher. Okay. Alejandra María. Aquí. Alicia. Alicia, ¿estás ahí? Sí. Ok. Aquí estoy. Jenny. Yes, teacher, aquí estoy. Ok, Jennifer. I'm here. Ok, vamos a ver. Jacqueline, Carolina. Aquí estoy, teacher. Vamos a ver. Olga, Lizette. Olga. No. Bueno. Ingrid Morena. Aquí estoy, teacher. Ok, vamos a ver la siguiente. José Alfredo. Ok. José Alfredo. Ahí está. Ok. Juan Antonio. Yes. I am here. Ok, you are here. Maribel Guerrero. Aquí estoy, teacher. Nelson Eduardo. Olivia Raquel. Present. A ver, Oscar Mauricio. Aquí estoy, teacher. Víctor. No. Creo que tres no hay. Bueno, don Cecilio se va a ir con, permítame, con Alicia Pérez. Anoten ahí. Don Cecilio va con Alicia. Olga con Alejandra. Ingrid con Jacqueline. Jennifer con Jenny. Akane Molina. No sé si así se pronuncia. José Alfredo con Juan Antonio. Maribel Guerrero con Olivia. Y Oscar con Víctor. Ahí están. ¿Yes? Yes. Ok. Yes. Vaya, van a empezar a preguntar. Formulen sus preguntas ahorita primero. Vaya, por ejemplo, ¿qué es lo que le voy a responder yo a don Cecilio? Permíteme, Alicia. Ajá. ¿Qué es lo que le voy a responder? ¿Cuáles fueron las clases que yo tomé en la escuela? Y ustedes van a anotar ahí, si tienen un cuaderno, pongo matemática, todas las que usted tomó cuando estaba en la escuela, pero en inglés, ¿verdad? Entonces, la segunda, ¿cuál es lo que dice? What was your favorite class? ¿Cuál era su clase favorita de todas esas? Por ejemplo, English, voy a poner. Luego, what was your least class? ¿Cuál era la que no te gustaba de las clases? Y vas a poner, por ejemplo, math, matemática. Who was your best friend? Si se acuerdan del nombre de su mejor amigo, mucho que mejor, ¿verdad? Solo le van a poner el nombre de su mejor amigo. Y y la última, who was your favorite teacher? Si se acuerdan del nombre de su profesor favorito cuando iban a la escuela. Solamente eso. Así van a hacer los demás. Vayan preparando así las respuestas que les van a dar, porque cuando yo les diga que ya estén listos,
le van a preguntar a su compañero y luego van a pasar para que los dos respondan las preguntas. ¿Ya? Vayan respondiéndolas así en un cuadernito aparte, solo las respuestas, para que las tengan listas cuando su compañero les vaya a preguntar. Obviamente en inglés, ¿ok? Por ejemplo, voy a poner aquí. Text. Le voy a poner cómo se dicen. Science. No. A lo que me falta en inglés. Ups. Creo que solo esas son las básicas. Luego voy a con la segunda. Este es mi caso, ¿verdad? No es el mismo con el de ustedes. Ustedes van a elegir de las que les mostré acá. Ok, ahí sería. Esta la paso. No se ve bien. Creo que las pueden ver acá. Dice ciencia, la voy a volver a meter. De estas que les mostré aquí, que les escribí aquí, son las básicas de aquí de El Salvador, ¿verdad? Ustedes van a elegir cuál de esas es su favorita y cuál es la que menos les gustaba. Pues lo van a poner acá. A ver si me faltó una. Teacher y artesanía. Artesanías es materia. Era una materia, bueno, cuando yo iba a la escuela. Artesanía, sería... valores morales y cívicos. Sí, cierto, ¿verdad? Vamos a ver, valores morales. Artesanía creo que se escribía. ¿Cuál otra se me pueden decir para ponerla ahí? Álgebra. ¿Cuál? Álgebra. Álgebra. El mismo se escribe álgebra, ¿sí? Artística. Jorge. Jorge. Había otra que era estadística. Estadística. A ver, ¿cuál otra me dijeron? Estadística. Moral. Statistics, handicraft, statistics. ¿Cuál otra? Valores morales. Ah, psychology también. Física, pero no de educación, de ejercicios, sino que física, física. Aunque esa era de una especialidad. Ciencia física. Caligrafía. Ciencia física. No era ciencia física. ¿Qué es eso? El otro. En mi tiempo se llamaba valores morales. No sé si es.
Música. Music is casi the same. It's the same. ¿Cuál otra? A ver, no hay cosas. Iconografía. Mecanografía. Se daba a contabilidad. Sí. Esto es contabilidad. No, perdón, aquí esta era typewriting. Oh. Typewriting. Oh, accounting. Ajá. Accounting era contador, me dijeron, ¿verdad? Contabilidad. Contabilidad, perdón. Typewriting, handicraft, artistic, statistic, psychology. Es matemática. Más es matemática, así es. Estas son las básicas, diría yo. A ver cuál otra que recuerde. Hay una que no sé si se da todavía, pero era exactamente ajedrez. Chess. Chess, eso sería chess. Ajá. Hay algunos, sí, como varían en los departamentos, en algunas partes sí se dan, en otras no, pero ahí está el dato por si lo quieren anotar. Solo eso diría yo, music, modern, civic, typewriting, accounting, chess. ¿Están listos ya? Si ya las... A ustedes va a ser, aquí le van a poner Miss o Mister. Si es un hombre, le pueden decir acá también. Puede ser Papi, no. Mister. Papá. El Laya puede ser. Fíjate que ya está saliendo el Laya, si era el nombre, ¿verdad? De él. O Miss Nelly. Miss para mujer y Mister para hombre. Yes. Aquí el nombre de su amigo para ese entonces, cuál es la favorita y cuál no les gustaba. ¿Yes? Vamos a ver si empezamos. Teacher. ¿Hola? Teacher, voy a ausentar un ratito porque me están llamando. Ok, no hay problema. Vamos a ver, ¿quién está listo ya para pasar a preguntarle a su compañero? Maribel. ¿Estás lista, Maribel? Ok. ¿Con quién vas, Maribel? Parece que dijo Olivia o Olga, no sé cómo fue que dijo. Ah, yo le decía el nombre, o sea, tenía que anotarlo. No, yo voy con Olga. Saliendo sí. De. Yo les dije saliendo el nombre del trabajo venía. Que anotaran ahí. Es que estaban... saliendo del trabajo venía. No. Este. Es que no aparece. Escuché muy bien. Bueno, si no aparece tu compañera, lo vas a hacer conmigo, ¿ok? ¿Quién iba con Maribel? ¿Quién se acuerda que le mencioné el nombre? No. Entonces pregúntame a mí y yo te voy a preguntar a ti. Ok, teacher. Ok. Sería... What's your favorite teacher? My favorite teacher was Miss Nelly. ¿Sale la siguiente? ¿Solo una o todas? Solo dos, pregúntame. Solo dos. Va. What was your favorite class? My favorite class was English. Ok, ahora me toca preguntarte a ti. Who was your best friend? And Abigail. Ok. What was your least favorite class? English. English. Okay, thank you. Bueno, gracias. Vamos a ver quién sigue.
Alejandra María. Sí, teacher. ¿Lista? Sí. Ok, ¿con quién vas? Con Olga. ¿Olga, estás aquí? ¿Olga? Creo que no está. Bueno, entonces me vas a preguntar a mí, no hay problema. Aquí What's estoy. Class? Ok, pregúntame la que quieras. Ajá. What class do you take? I take science, math, English, physical education, social studies, language, and more and civic. Solo es. ¿Otra? What's your last favorite class? And my least favorite class was math. Okay, ahora yo te pregunto. Who was your favorite teacher? Miss José. ¿Mister José o Miss José? Miss José, porque es maestro de inglés. Ah, sí. Miss, acá estoy. Ay, Olga, yo un rato te estoy hablando, no me contestas. Ok, me falta una, ¿verdad, Alejandra? Sí. What was your favorite class? Culinary. Culinary. Ok, very good. Esa es nueva. Thank you. Thank you, Thank Alejandra. You. Vamos a ver. Alicia. Ya no estaba ocupado Cecilio, ¿verdad? Vamos a pasar a la siguiente. Ingrid Morena. Ingrid. Teacher, voy con el Señor, Jacqueline. Dios adorará Jacqueline. Y solo a él servirá. Sí, con Jacqueline. Jacqueline, ¿estás acá? Yes. Okay. ¿Están listas? Ingrid, what classes do you take? Science, math, English, physical education, social study, language. What was your favorite class? My favorite class is English. Ahora pregúntale tú. Who was your favorite teacher? My favorite teacher was Mr. Alvarez. Who was your best friend? My best friends. Where Nubia and Daisy. Lo que Jesús está diciendo. Okay, chicas, muy bien. Great job. Thank you. Vamos a ver. José, creo que vas con Juan. Yes, así es, ¿verdad? José Alfredo. Yes, sí. Okay, sí. Vale. Ustedes son los siguientes. You are next. Comienzo yo entonces. Sí, dale, dale. What was your favorite class? My favorite class was maths. Okay. La segunda. What was your favorite teacher? My favorite teacher was Mr. Hernandez. Okay. Okay, yeah, it's okay. Your turn, Juan. Pregúntale My ahora. Turn. Yes. Right. What class did you take? Math, social studies, science, language. Okay. La última. Okay. Oye, the last one. Uh-huh. Who was your best friend? My least favorite. Was your best friend Susan? Susan, okay. Thank you. Very good. Good job. Vamos a ver, Jennifer, estás levantando la mano. ¿Con quién vas, Jennifer? Conmigo, con Jenny Molina. Con Jenny Molina. Okay, vaya, las dos Jennys, entonces. Okay. Empiezo. Empiecen. What was your favorite class? My favorite class, English. What was your last favorite class? What your last favorite class is MASH. Okay. Okay. Ahora pregúntale tú, Jenny.
What was your favorite teacher? Miss Marilyn Salguero. Who was your best friend? Alicia. Okay. Thank you, guys. Gracias a las dos. Vamos a ver quién me falta, Oscar y Víctor. You are next, Oscar y Víctor. Para terminar. Ok, con... Oscar, ¿estás por ahí? Te pregunto. Oscar, estamos. Y... Ok, bye. Ok, te pregunto, what classes did you take? My class is... Ah, aquí estamos. Language, math, social study, and English and language. Okay, la siguiente. What was your favorite class and why? My favorite class is science. Así es. Science. Yes. Yes, teacher. Okay, science. Science. Okay, ahora what pregúntale tú your... a. Ya subí. Solo dos fueron. Okay. Okay, solo dos para avanzar rápido. Ahora tu turno. Oscar, creo que era. Okay. Yes. Who was your best friend? My best friend was Carlos. Who was your favorite teacher? Why? My favorite teacher was Oscar Astorga. Okay. Thank you. Very good, guys. Vamos entonces con los últimos. Creo que son Don Cecilio y Doña Alicia. ¿Estamos listos? Con los últimos, sí, creo. Okay. Pregúntale a Niña Alicia. Está Niña Alicia, ¿verdad? Sí. Okay. Vaya. Pregúntele a Don Cecilio. Yes. What class did you take? My favorite class is yes, science, math, English, social studies, language. Okay. My favorite class. Okay, pregúntale la siguiente, don Cecilio. What was your favorite class? Why? Tu clase favorita. ¿Cuál era? Más. Science. Social studies. Okay. Okay. Ahora pregúntale tú, Alicia, a don Cecilio. Le voy a what class did you take? Ah, la número uno. Okay, don Cecilio. My class favorite is math. Okay, la siguiente. And English. Ah, in English. There are two. Okay, very good. Okay, niña Alicia, la última. What was your favorite teacher? Okay. My friend is Jose. Jose, okay. Okay, very good, guys. Muy bien, los felicito. Lo hicieron excelente. Bueno, ya me pasé de la horita, miren, pero quería hacerlos participar a todos. Les recuerdo, ¿verdad? Ya tuvieron que haber terminado todo. No sé si tienen más preguntas. Mañana solo vamos de un solo al feedback y vamos a ver un poquito de del final exam. Voy a ayudarlos ahí a resolverlo, ¿ok? Para ir captando punto por punto. ¿No tienen más preguntas? No question. No questions. Nothing. No question. Okay. No question, teacher. Mañana la última. No falten, ¿ok? Okay. It's the last class, okay? Okay. Take care. Okay, teacher. Good night. Teacher. See you night. Tomorrow. Good night. See you tomorrow, teacher. Goodbye. Have a good night. Good night, teacher.